La comida de Mongolia no se caracteriza, la verdad, por el sabor, sino todo lo contrario. Es muy sencilla y la encontré un poco insípida. En general, los platos consisten en carne hervida con grandes cantidades de grasa y harina, un poco de arroz y algunas legumbres. La principal carne es de carnero y de yak. En algunas regiones del país se come carne de caballo. Yo, la verdad, no me atrevo a comerla. ¿Y tú? Uno de los platos más consumidos es el bos, que es una masa rellena de carne cocida al vapor. Tiene aspecto muy parecido a los dumplings chinos, pero con un sabor muy diferente y es lo que cocinaremos hoy. La bebida clásica es el té con leche, pero ojo, tiene sal. Se llama té salado, sutei tsai. Es muy común que te lo ofrezcan al ingresar a una casa, sobre todo en los girls de la estepa que visitamos, ¿te acuerdas? Los nómadas consumen también mucho una bebida llamada Arak, que es leche de caballo fermentada con 3% de alcohol. Si esa bebida se destila, producen el Shimin Arki, que tiene un 12% de alcohol. Algunos la hacen con leche de liebre o de yak. Así que tomemos a Irak y vamos a preparar nuestros ingredientes. Y estos son los ingredientes. Para el relleno vamos a necesitar medio kilo de carne picada de ternera, 300 gramos de carne picada de cerdo, 2 cebollas picadas, 2 o 3 ajos, sal, medio vaso de agua fría, y esto lo vamos a amasar todo junto mezclado con agua fría y lo dejaremos reposar en el refrigerador durante 30 minutos aproximadamente. Para la masa necesitamos 400 gramos de harina, 2 huevos y un vaso de agua y también un poco más de sal. La masa es como la de la pasta fresca. Por cada huevo vamos a agregar 100 gramos de harina y agua. Al amasarla debe quedar lisa. Si se queda pegajosa, vamos a ir añadiendo más harina. Vamos a amasar todo, hacer un rollo y cortar en rodajas finas de unos 2 o 3 centímetros. Vamos a hacer bolas y estirar con el rodillo cada rodaja no muy fina. Con esto formamos círculos del tamaño de una mano. Lo rellenamos con la carne adobada y hacemos frunces al cerrarla. Quedan como paquetitos. Las colocamos en una olla con tapa con fuente engrasada. Las cocinamos al vapor unos 20 minutos y cuando las veas un poco doradas, puedes servirlas. Se van a parecer mucho a los dumplings que hemos hecho de China. Comparte la foto de tu platillo en el Facebook de P y Realidad Alternativa y cuéntame cómo te quedó. Me encanta saber si le pudiste preparar y lo compartiste con tu gente. Quiero agradecer a Fabiola Ruiz Bedoya, nuestra intérprete de lengua de señas mexicana, y a todo su equipo de colaboradores, así como un agradecimiento muy especial a Mercedes Obregón, directora del Instituto Pedagógico para Problemas de Lenguaje y PLIAP. Gracias por sumarse a este proyecto y a todos ustedes por hacerlo posible. ¡Hasta la próxima! Celebrando tus sentidos que atraviesan la pantalla. Realidad alternativa. Mucho más que un simple podcast.